que obtuvieron la información clave para llegar al lugar en el que se escondía Abdelhamid Abaud. La mujer que estaba con él y que se hizo estallar, que traía un chaleco con explosivos, era también de Marruecos. Fue identificada como Hasna Aitbulacen. Tenía 26 años. Un video revela las últimas palabras, ¿sí? Se ponga atención en lo que dice esta mujer antes de suicidarse, de hacerse explotar. La policía de Francia cateó la casa de la familia de esta mujer, la primer terrorista suicida de Europa y del Estado Islámico. Los agentes interrogaron a su madre, se llevaron varios objetos de su casa que podrían darle a la policía algunos indicios de la relación de esta mujer con Abaud y con el grupo terrorista Estado Islámico. Mientras tanto, el primer ministro de Francia advirtió que los terroristas podrían utilizar armas químicas y biológicas en sus próximos ataques. Manuel Valls dijo en la Asamblea Nacional que los planes de violencia del Estado Islámico rayan en lo demencial. Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires. Les façons de frapper, de tuer évoluent sans cesse. L'imagination macabre des donneurs d'ordre est sans limite et nous l'avons à l'esprit. Il peut y avoir aussi le risque d'armes chimiques ou bactériologiques. El presidente de Francia, François Hollande, dijo que su país no tendrá piedad con el Estado Islámico. Aseguró que se tomarán las medidas de seguridad y que el estado de emergencia se extenderá durante 3 meses. Hollande señaló también que continuarán los ataques en Siria. Además, dice que no se permitirá ningún tipo de extremismo ni de discriminación. De la même manière, nous n'autoriserons rien qui puisse laisser penser qu'il y aura un seul individu, un seul citoyen dans notre pays qui puisse être agressé parce qu'il aurait une confession. Et encore hier, un enseignant juif a été attaqué sauvagement. Il y a eu aussi un musulman qui a été agressé. Nous devons être d'une terrible, impitoyable même réaction. Parce que c'est l'ensemble de la communauté nationale qui est concernée. Et puis il y a la culture. Parce que les terroristes font la guerre à la culture. Italia también está en máxima alerta por la posibilidad de un ataque del Estado Islámico. Las autoridades italianas intensificaron la vigilancia en 94 sitios catalogados como sensibles de un ataque en Roma, en Milán y en el Vaticano. Estados Unidos dice tener información de inteligencia de estos ataques, de la posibilidad de estos ataques en Italia. El Departamento de Estado incluso pidió a sus ciudadanos, pidió a los norteamericanos que no visiten la Plaza de San Pedro en el Vaticano. A propósito de Estados Unidos, la candidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton dijo que su país debe adoptar medidas más agresivas contra el Estado Islámico. De hecho, dijo que se deberían enviar más soldados a Irak y también mandar tropas a Siria. Estas declaraciones de Hillary Clinton se contraponen a la estrategia del presidente Barack Obama de ataques exclusivamente aéreos sobre Siria. El delantero de la selección francesa y de los Tigres del Universitario de Nuevo León, André Pierre Gignac, regresó a México. Él estuvo en el Estadio de Francia durante el partido de aquel viernes de terror.